Libro Club Huitzilín, de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan. El juego de Ender, de Orson Scott. Ender no tenía mucha hambre a la hora del desayuno. Seguía preguntándose qué pasaría en la escuela. Encontrarse con Stilson, tras la pelea de ayer. ¿Qué harían los amigos de Stilson? Probablemente nada. Pero no estaba seguro. No quería ir. No has comido nada, Andrew, dijo su madre. Tienes que comer, Ender. Este levantó las muñecas en un gesto diciendo, pues inyéctame los alimentos en la sangre. Muy divertido, dijo su madre. Hago todo lo que puedo, pero eso no significa nada para mis pequeños genios. La mesa emitió un ruido. Había alguien en la puerta. ¿Quién puede ser? Preguntó la madre. El padre pulsó una tecla y en su video salió un hombre. Vestía el único uniforme militar que seguía teniendo algún significado. El uniforme de la FI, la Flota Internacional. El padre marcó el código que abría la puerta y se levantó de la mesa. Ya voy, dijo. Quédense aquí y sigan comiendo. Se quedaron ahí, pero no siguieron comiendo. En ese momento llegó Valentine, con el pelo todavía despeinado, formando una corona de somnolencia alrededor de la cara. ¿Dónde están mamá y papá? Preguntó. Peter respondió, hablando con un tío de la FI. Instintivamente miró a Ender. Al fin y al cabo, habían estado 4 años esperando que alguien llamara a la puerta y les dijera que Ender había pasado, que le necesitaban. La puerta se abrió. Ender, dijo el padre, es mejor que vengas. Ender siguió a su padre al recibidor. El oficial de la FI, la Flota Internacional, se puso de pie cuando entraron, pero no extendió la mano hacia Ender. El chico de los Stilson está en el hospital, dijo el padre. ¿Tienes alguna excusa para tu comportamiento, jovencito? Preguntó el oficial. Ender negó con la cabeza. No sabía qué decir, y además tenía miedo de que se descubriera que era un monstruo peor de lo que sus acciones delataban. Aceptar el castigo, sea el que sea, pensó. Ender, deberías haber pedido ayuda a una persona mayor, comenzó a decir su padre. Pero el oficial se levantó y cruzó la estancia dirigiéndose hacia Ender. Extendió la mano. Me llamo Graf. Hürrem Graf. Soy director de enseñanza primaria en la escuela de batalla. He venido a invitarte a ingresar a la escuela. El coronel Graf les dio una carpeta llena de papeles. Aquí tienen la solicitud. Su hijo ha sido reclutado por el servicio de la selección de la FI. Naturalmente ya tenemos su consentimiento, extendido por escrito, cuando rectificamos su concepción, pues en caso contrario, no se le hubiera permitido nacer. ¿Qué van a hacer, coronel Graf? Preguntó el padre. ¿Salir por la puerta con él ahora mismo? Eso depende, dijo Graf. ¿De qué? ¿De si Ender quiere venir o no? O sea, ¿que a fin de cuentas es voluntario? ¡Cuánta amabilidad! Ustedes dos ya hicieron su elección cuando Ender fue concebido, pero Ender todavía no ha hecho ninguna elección. Los conscriptos son buenos para carne de cañón, pero para el cargo de oficial necesitamos voluntarios. ¿Oficial? Preguntó Ender. Al oír su voz, los demás se enmudecieron. Sí, dijo Graf. La escuela de batalla forma futuros capitanes de astronaves, comodoros de flotillas y almirantes de la flota. El padre preguntó, ¿cuántos chicos de la escuela de batalla acaban al mando de una nave? Señor Wiggin, dijo Graf, esa información es clasificada. Pero le puedo decir que ninguno de los chicos que pasan el primer año ha dejado nunca de recibir el nombramiento de oficial. ¿Cuántos pasan el primer año? Preguntó Ender. Todos los que quieran pasar, dijo Graf. Pero dejar a mamá y a papá y sobre todo, ¿dejar a Valentine? No era lo que quería. A mí no me gusta pelear. Creo, dijo Graf, que Ender y yo deberíamos de tener una conversación en privado. Ender, dijo Graf, si vienes conmigo, no volverás aquí en mucho tiempo. En la escuela de batalla no hay vacaciones ni visitas. El periodo de entrenamiento completo dura hasta los 16 años. Tendrás tu primer permiso en determinadas circunstancias, cuando tengas 12 años. Créeme, las personas cambian en 6 años, en 10 años. ¿Cómo es aquello? Preguntó Ender.
estudio exactamente igual que en las escuelas de aquí, pero no los hacemos estudiar matemáticas ni informática, sino historia militar, estrategia y tácticas, y sobre todo, la sala de batalla. ¿Qué es eso? Juegos de guerra. Todos los chicos están organizados en ejércitos. Día tras día, en gravedad cero, hay batallas simuladas. Nadie sale herido, pero ganar o perder importa. Todos comienzan como soldados rasos, recibiendo órdenes. Los chicos mayores son nuestros oficiales. Y es su deber entrenarlos y dirigirlos en la batalla. No puedo decirte nada más. Es como jugar a insectores y astronautas. Pero ahora tienes armas que funcionan y compañeros que luchan a tu lado. Y todo tu futuro y el futuro de la raza humana depende de lo bien que aprendas, de lo bien que luches. Grapp se inclinó hacia Ender y tomó sus manos entre las suyas. Ender Wiggin, si se tratara simplemente de elegir el futuro mejor y más feliz para ti, te aconsejaría que te quedaras en casa. Pero te necesitamos. Ahora los insectores pueden ser para ti solo un juego. Pero la última vez casi nos borran del mapa. A lo mejor no nos sirves, o a lo mejor sí. A lo mejor te rompes ante tanta presión. A lo mejor me odias por haber venido a tu casa hoy. Pero si hay una sola posibilidad de que por estar tú con la flota, la humanidad sobreviva y los insectores nos dejen en paz para siempre, entonces te voy a pedir que lo hagas, que vengas conmigo. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @ Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.